Si su padre, don Celso, levantara la cabeza y le viera en el sur, en Benalmádena, a lo mejor diría que le hiciste caso. Total. Cuando él, en su menester como padre, sí, os decía a la familia: en Málaga hay mejores condiciones para la vida y para la salud. Total. ¿Quién lo diría, verdad? Total. Y se encontraría orgulloso. El hombre de que se lo fue. Escuche. El hombre se fue a lo mejor sin el deseo de cumplirlo personalmente. No, él al ver a sus hijos, digamos, realizados y como cada padre, pienso yo, para él eso era una delicia. Pero a él le hubiera gustado a lo mejor, hombre, cumplir, hombre, con aquello que le decía, sí, a los hijos, ¿no? Poder venir y palpar esto. Porque claro, yo pienso que me encantaría ir ahora, pues no sé, a Chile. Que es como a lo mejor don Celso diría en su época, ya, que me gustaría ir a Málaga. Ir al sur. Porque allí hay un clima mejor. ¿Eh? Bueno, y el destino pues no le posibilitó a lo mejor esa suerte de... No, él trotó mucho por el mundo. Ah, amigo. Estuvo en Cuba, estuvo en... ¿Estuvo en Cuba? Estuvo en Cuba, estuvo en Buenos Aires. ¿Trabajando? Estuvo en Uruguay, sí. Y después pretendía enviarnos a los dos hermanos, a los varones, porque el varón en aquel entonces tenía un trato... Distinto. ...diferenciado con la fémina. Claro. Y él pretendía enviarnos a Venezuela, porque era la época donde Venezuela era un país que se ganaba, se decía que las se ganaba las Américas. Claro. Y lo que pasa es que mi hermano y yo no nos animamos. Yo le dije si no iba bien la cosa, si no, y dijo, mira, si no va bien la cosa, yo os pago el billete de ida y el de vuelta. Y aún así no nos animamos. ¿Qué cosa? Y de hecho, después se demostró... que la Venezuela, que eran las Américas, como si podía estar en cualquier parte de la península. Y es verdad. Yo después me desplacé a Vigo y no hice las Américas, pero me busqué la vida y... Claro, y además con un viaje más corto. Más corto. Ya, Sergio, el acento le delata. Canto mucho. No porque cante, sino por el tono y el énfasis gallego. Sí. Es que claro, ya ha salido Vigo, sí, de por sí, medio. Sí. Pero si concretamos el lugar más exacto de Galicia, hay que irse a un pueblecito de Ourense. Total. Que si no me equivoco, tiene como nombre y apellido Souto Sanín. Justamente, Souto Sanín. Viene de Souto, de una parte elevada. Una loma. ¿Y Sanín por qué? ¿Qué es Sanín? No sabría decir dónde viene la... Yo, de hecho, hice un viaje aquí a un pueblo vuestro, a Sayalonga. Bueno, magnífico. Pues verás, yo intenté preguntarle allí en el ayuntamiento si me podían indicar dónde provenía el nombre. Porque Sayalonga, eso es en gallego o portugués. Eso significa saya, es falda, y longa, es larga, claro. O sea, en castellano sería falda larga, saya longa. Claro, saya. Es un lenguaje o portugués o gallego. Y no me supieron, que es un pueblo muy bonito aquí, cierto, en Saya Longa. Cierto, cierto. Tiene un cementerio allí, que si lo ves desde el alto... Que dan ganas de morir. Te dan ganas de morir. Se lo dije a unos amigos nuestros que iban, y dije yo, ¿os dais cuenta que esto dan ganas de morir así como, qué gracioso, como tú lo dices? Qué gracioso. Porque es...
es circular. O sea, es bonito, parece una plaza de toros. Qué bueno. Muy bonito. Qué bueno. Raya Longa. Pero claro, de don Celso y de doña Cándida, sí, que era su madre, sí, ¿no? Vinieron al mundo 3 hijos. Sí. ¿Usted el segundo? Segundo varón. Dos varones y una hembra. Una hembra, mujer. La primera, sí. ¿Vale? Su padre, don Celso, albañil, sí, aunque hacía de todo. De todo, labrador, albañil y nómina. Y luego, a las 6 de la mañana, antes de ir al oficio, pues ya tenía la tijera de podar en la finca y a podar la uva, la cepa, el sarmiento. Claro. O a arrancar patatas, o etcétera, etcétera. Claro. El pueblo fue un tránsito en su vida, porque hasta los 13 años la familia no se embarca, sí, hasta Orense, ¿no? Sí, pero en esos 13 años, Sergio, esos 13 años marcan su vida, ¿no? Mucho, mucho, porque tienen las vivencias de la niñez, que eso cala mucho, ¿no? Desde la cabra que cuidas para aportar la leche. Que no vaca. No, cabra. Que un gallego, sí, hable de cabra, sí, y no de vacas, sí, es, sí, curioso. Yo presumo de que mi primer oficio fue de cabrero, presumo yo. Claro, era a salir del colegio, ¿no? Y entonces, merienda y con la cabra... Al monte. A buscar que la cabra comiera. ¿Una o varias? No, una sola. ¿Una sola cabra? Una sola cabra. Una sola cabra. ¿Tenía nombre? No. Lo que sí recuerdo que le ponían a la cabra, le decían allí una pesa, era un freno, entre dos piernas, un trozo de cuerda, se la tensaba un poquito, porque la cabra es muy, muy inquieta. Claro. Y busca se subirse. Se no puede perder. Entonces, con aquello que le ponían en las, limitaba en sus las pasos. Piernas, limitaba el movimiento. Claro. Pero claro, a la cabra había que sacarla para que... Para que diera leche. Exacto. De hecho, había días que mi madre nos ponía el desayuno y notabas tú que el desayuno... Más light. Era aguado, era como la leche está la desnatada. Ligerito. Que yo no la compro desnatada, lo siento, yo la compro entera y luego la rebajo con el café. Qué bueno. Pero, y la leche la notabas desnatada. ¿Y qué pasaba? Pues, ¿qué pasaba? Y tú te ponías a jugar a la pelota. La cabra no comía ni buscaba los sitios idóneos. Entonces, al siguiente día la cabra daba menos cantidad. Pero la Cándida, que era mi madre, ella hacía siempre la misma cantidad. Es decir, leche y rellenaba con agua. Exacto. Menos leche, más agua. Porque la cabra no había tenido el pasto. Y entonces, cuando nos quejábamos, decía mi madre, vosotros sabréis cómo pastó la cabra. Y al siguiente día te preocupabas en ir a las fincas que habían recogido patatas y con las manos escarbabas en la tierra. Sabes que siempre quedan patatas residuos sin recoger, claro, perdidas. Claro. Que de hecho una parte de en algún programa que vi yo, en Extremadura y por aquí, por Andalucía, hay gente que forma cuadrillas, en este caso es para la uva, para ir recoger restos. Los sobrantes. Los sobrantes. Lo que no se usa. Lo olvidado, lo mal recogido. Vale. Y en este caso íbamos a por la patata. Por la patata. La escarbabas y la cabra le encantaba. La y luego patata. La llamabas y cuando la cabra se despistaba, que tú estabas jugando, la llamabas y te venía como un perro. Normal. ¿Eh? Le dabas la patata de premio. Y esa leche al día siguiente mejoraba el desayuno. Sobre todo sabía patata. Menos desnatado. menos desnatado. Qué bueno. Sí, sin luz. Sin agua. Sin agua corriente. Sin baño. Sin baño. Un poco perdidos, ¿no? Entonces, claro, cuando aquí se habla. Yo alguna vez tengo estado en reuniones, en una que estuve en el Ateneo. Y se quejaba allí una señora que es maestra del complejo que tienen los catalanes. Pero hay una cosa. Yo le dije, mira, no te me ofendas. Es que los catalanes fueron toda la vida delante del resto de la península.
catalanes y vascos. De hecho, cuando empezó la inmigración a Cataluña, a las Vascongadas, a Europa, las poblaciones rural, gallego y andaluz, el andaluz también viajó mucho por el mundo, Cataluña fue ocupada, entre comillas, ¿no? Siempre, por la inmigración. Por la inmigración, andaluces y gallegos. ¿Quién emigraba? La gente más necesitada. Claro. Las zonas más, claro, más pobres. Normal. Y en ellas estaba Galicia, estaba Andalucía, bueno, muchas partes de España. Extremadura. Sí, Extremadura, claro, también. Claro. Pero la familia no emigra lejos. Se va, al cabo del tiempo, a Orense, capital. A capital, sí. Porque don Celso es contratado en una depuradora. Sí, una depuradora de aguas de municipal. No me diga que no tiene curiosidad el tema. Verá, están en una casa que no hay agua corriente. Total. ¿Y a su padre? No, no, y pasas, perdona. Sí. Ahora me lo acabas de recordar. Sí. Y pasas a acostarte en la habitación. Sí. Con el murmullo, porque la habitación tuya era contigua a un depósito que había, que se llamaba de sedimentación, es decir, de todo el proceso que le hacían al agua, para tratarla, clorado, alúmina, pues al final, antes de enviarlo a la red, entraba en unos depósitos y la vivienda era... ¿Dónde vivían ustedes? Donde vivíamos, era el límite. Pared con pared. Y se oía el murmullo del chorro. El burbujeo. De la, sí. Vale. Pero no deja de ser curioso, al margen del el burbujeo de turno, ah, es que ustedes venían de una casa donde no existía el agua corriente. No había agua. Que en Galicia... Las cosas de la vida. No haya agua corriente en la, sí, casa. Sí. Sí, habría mucha agua, pero lejos de, sí, la casa. Sí, pues es raro. Era un pueblo seco. Amigo. Pero otra cosa que no me explico yo ahora, a toro pasado, es que era un pueblo que estaba en la parte baja. No, no. En bajo. Eso es lo que yo no encaja. Estaba en la parte baja de una loma bastante alta. Con lo cual, las aguas tienen que fluir. Claro. ¿Alguien sabrá? No sé, yo creo que aquello, ahora a tiempo pasado, yo deduzco que la gente no era muy, no sé cómo explicarlo, o muy laboriosa, que no era el caso, porque mis padres trabajaban como bestias. Lo que fuera. Como bestias. Claro. Era la posguerra. Y la única manera de no pasar hambre era trabajar como brutos. Claro, pero a lo mejor el hecho de trabajar siempre como brutos... No te daba tiempo a pensar, exacto, digo yo. Exacto. Fíjate, y otra cosa, qué pobreza era. Nosotros no teníamos tierras para laborar. ¿Sabes cómo funcionaba la cosa? Claro. De caseros. Exacto. Te entregaba un señor sus fincas, y tú las cosechabas, y la mitad de lo que producías se lo entregabas. Que había que llevárselo a Orense, a la casa, a tres, claro, kilómetros. Era como el pago por el uso de la, no, casa, no, y no del terreno. No había alquiler, había en especias. Claro. La mitad del vino, mitad de patatas, mitad... Todo lo que se cosechaba. Pero la vida cambia. En Orense, con don Celso siendo responsable del mantenimiento de esa depuradora... Sí, estaba de encargado. Sí. Y ya la palabra mantenimiento... No sé si empieza a jugar en su vida a la hora de buscar horizonte. Porque después de, Sergio, después de aprender en los colegios oportunos de por entonces, sí, porque bien que la familia se aferraba que los tres tenían que estudiar, total. Lo básico, ¿no? Pasa que era un colegio público. Bueno. Que iban los alumnos de 9 años, iban los de 13. Claro, claro. Sí, pero... Quiere decirse que el maestro tenía que hacer bolillos para... Claro. Para... Bueno, los escalones. Recuerdo, mi padre me decía, dice, ganas menos que un maestro. Lo pasaba muy mal. Tenía... Que un maestro ganara... El refrán ese de pasar más hambre que un maestro, exacto, de escuela. Que un maestro de escuela. Sí, estaba mal pagados. O sea, los que tienen la máxima responsabilidad. Que es otra cosa que a tiempo pasado no comprendo yo. Como una profesión
tan importante en un pueblo, básica, pueda estar pagado mal. Y sigue estando mal pagado. No tanto como, como antes. Bueno, pero ya es otra cosa. Ya. Ya es otra cosa. Pero es cierto que la escuela le dura hasta los 14, 15 años, ¿no? Sí, Sergio. Sí. Porque a los 15, si no me equivoco, surge el vehículo que marca el ritmo de su vida. Sí. El automóvil. Sí. Mi padre tenía obsesión. Obsesión. Él era el que decía que el trabajo dignificaba. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿eh? El trabajo dignifica. Tú ahora, si no estuvieras trabajando, igual estabas haciendo cosas indebidas. Pues estaría como la cabra, buscando pasto. O dando mala leche. Es decir, que el trabajo, siendo útil al otro, a la sociedad, dignifica. Eso era una meta que tenía. Entonces él, con muy buen criterio, me mandó a estudiar contabilidad, teneduría de libros se llamaba, con la idea de meterme, en aquel entonces las entidades bancarias metían a los chicos de botones. ¿Cierto? Andaba con un uniforme, sí, una gorrita. Para atender los mandados. Y el botones, que llevaba cartas de mesa en mesa, claro, si era aplicado y si subía y se formaba, iba escalando. Pero ¿qué pasó? Que mi padre eso no lo previó. Él no tenía cuenta bancaria. Y quería meter a su hijo en un banco. Él estaba muy bien relacionado, pero no tenía el don dinero. Y eso también contaba. Y no hubo manera, no hubo manera. Entonces, pues niño, para el taller. A un taller de un amigo. ¿De un amigo? Que no, se dedicaba a la reparación de vehículos. No, primero, ¿de automóviles? Escucha, primero, y es una anécdota que te puedo contar, primero me manda junto a un amigo que tenía una fábrica de baldosas. Toma. Sí, porque como no encontraba otra cosa. Con 14, 15 años. Sí, sí, 14. Y en la fábrica esta de baldosas estuve apenas una semana. Y tuve una anécdota que la inexperiencia, el primer día que te pones a coger las baldosas recién imprimidas de cemento y de... Yo no llevaba guantes, no ponía guantes. De tal manera que a la noche al irme para casa, las manos me quemaban. Pero que era una cosa horrible. ¿Porque la losa la cogía caliente? No, por el cemento el cemento irrita... ¿La piel? Irrita la piel. Amigo. Y un señor que había allí me dice, rapaz, en gallego, me dice, chico, al llegar a casa, te lavas las manos, coges aceite de oliva, por eso yo le digo a mi compañera, de todas las cremas que usan las mujeres, si cogieran el aceite vuestro, o nuestro, en este caso yo también, claro, ya soy del sur, claro, si cogieran aceite de oliva, para todo, para la cara, para el culo, cosmético que es un dermatológico, pero, y de hecho, el otro día veo que mi compañera aparece con un botito de crema y las olivas dibujadas. Qué bien, si es que el aceite lo cura todo. ¿Eh? Lo que pasa que, bueno, lo que pasa es lo que pasa, evidentemente. Y entonces quiero decirte que aquello fue una semana. Pero no... Y luego ya encontró, él ya le había dicho allí, que era para que me habituara al trabajo. Claro, claro, sí. Era una... Hay que educarse en el trabajo. Hábitos de trabajo. Claro. Y luego después ya pasé al taller. ¿Al taller? Sí. Y en el taller nos encontramos con la electricidad. Sí. ¿Sabía algo de electricidad antes? No. ¿Quién fue su maestro? Roberto Vázquez, un tío impresionante. ¿Trabajaba en el taller? Sí, no, él dirigía, le faltaba una pierna. Él tenía taller de reparación de vehículos e instalaciones eléctricas de edificio. Vale. Y recuerdo una vez que lo acompañé al seminario de Orense que se estaba haciendo y le estaba haciendo él la instalación. Eléctrica. Cuando íbamos hacia el seminario, un perro, guau, 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 ladrando, y yo, maestro, cuidado, y decía él, no, no te preocupes, por que va del lado de la pierna mala. Por supuesto. O
sea que... Iba a hincar en duro. O sea que como mordía la novia. Por tanto, con él descubre... pues la técnica de la electricidad. Conocimientos de la electricidad. Y después de tantos años, ¿cuántos años como mecánico electricista? Pues mira, yo estuve desde los 15, 14, 16... Hasta... ¿Que te jubilas? Hasta que me jubilo. Vale. Que sigas diciendo, como has dicho hace un ratito, que la electricidad te sigue pareciendo como un milagro. Es milagro. Mira, Paco, yo a los alumnos míos cuando iban a pedir trabajo y venían de la formación FPO... Formación Profesional Obrera. Obrera. Nosotros teníamos una máquina allí de comprobar arranques y alternadores y tenía un electroimán. Era en forma de V, debajo llevaba una bobina de cable, esa bobina se alimentaba con energía. Claro. Entonces yo le hacía un pequeño examen a los que bajaban. Cogías un rollo de cable, nuevo, ¿sabes? Es circular. Lo ponía sobre aquel electroimán y le decía al chico, coge las puntas del rollo, pélalas y comprueba si hay energía. Y decía, ¿cómo va a haber energía? Y dice, bueno, tú pruébalo. Pruébalo. No la hay, no. Entonces conectabas el electroimán aquel, lo alimentabas con corriente alterna, porque para que se produzca el fenómeno de la inducción... Claro. Tiene que haber variación de flujo. Correcto. Positivo con negativo. Entonces, con la corriente alterna, dije yo, prueba a ver si sale chispa de ese rollo de cable. Eso es milagroso. Un rollo de cable todo forrado de plástico. No había chispa y luego ¡plac! Aparece la energía. La energía. Y con tantos años de experiencia, porque luego fuisteis a trabajar a Vigo. Sí. Se progresa en Orense. Establecido, sí. Exacto. Por un poco arrancar secretos de tu experiencia, ¿cuál ha sido el vehículo con mejor instalación eléctrica? No sabría decirte, porque en aquel entonces los vehículos evolucionaban enorme. Allí mayormente... ¿Turismo o camiones? No, todo, turismo y camiones. ¿Todo? Turismo y camión. Y hoy la electricidad, o la mecánica eléctrica, por llamarlo así, de la automoción, ha pasado a un segundo plano, ¿no? Dentro de la industria, ¿no? No. Porque la electrónica... Sí, pero volvemos a la misma. La conducción sigue estando. Pero la electrónica sigue siendo electricidad. Amigo. El fenómeno es que ahora la electrónica es más sofisticada, sí, y aplicada. Claro. Pero los principios del automóvil y ahora del coche eléctrico es que consiste... Y es verdad, el coche eléctrico. Claro. Es que consiste. Y consiste un motor. Claro. Un motor que a través del fenómeno de la inducción, que es donde parte todo, justo, tú metes energía eléctrica y la transformas en energía mecánica. Qué bueno. Pero ojo, que se hace al revés también para la producción de energía. Tú usas energía mecánica y generas energía eléctrica. Claro. Siempre basado en el fenómeno de la inducción. Exacto. Que es la variación de flujo y se produce el fenómeno ese de inducción. Bueno. Y así funciona. Claro, hemos corrido mucho en cuanto a la trayectoria profesional tuya de ser mecánico electricista, pero de por medio estuviste en Madrid. Sí. Porque a lo mejor... bueno, no sé, no hubo condiciones para que tú estuvieras en una empresa dedicada a ser comercial y no, estar viajando por toda España. Ya lo que pasa es que yo mucho influye en nuestras vidas, influye mucho el temperamento de cada uno. Y el temperamento mío era de un chico apocado, vale. poco lanzado. No, o sea, eras muy lanzado. No era muy lanzado. Claro. Entonces, yo, porque yo me doy ahora cuenta que otros chicos con mis conocimientos se establecían ellos por su cuenta. Claro. Y a mí, de alguna manera, para que yo fuera empresario, un poco me empujó mi jefe, proponiéndome de montar un taller entre los dos. Porque al final fuiste empresario. Claro.
Pero a base de que mi jefe te da un... Te estaba achuchando, empujando. Y cuando él me lo ofreció, yo le dije que no. Y es cuando me fui a intentar hacerme monitor de profesión de FPO. Que luego te diste cuenta que tampoco era lo tuyo. No, porque había que andar recorriendo la península. Y tú dijiste... Con cursos trimestrales y aquello, ¿no? Y en base a tu carácter, sí. ¿Qué más vale cabra en mano que ciento en el monte? No me parecía. Claro. Y llamé a mi jefe y le dije, ¿sigue la oferta en pie? Claro. Dijo, sí, ¿por qué? Porque esto no me interesa. Claro. Ya en Vigo. Ya en Vigo. ¿Te casas? Sí. ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Y hoy con una...? Sí. Que conste que no encaja el chiste malo de que no tenía televisor. Yo tenía televisor. Ah, vale. Por el número de hijos. Claro. Vale. Yo tenía televisor. Y hoy... Me lo regaló mi jefa cuando... Claro. Mi ex jefa cuando me... Claro. ¿Con un nieto? Sí. ¿Leónidas? Sí, bueno, un nieto, vamos a ver, un nieto y otro más adoptivo. Ah, bien. ¿Cómo se llama? Eric. Eric. Porque mi hijo, ese sobrino, por circunstancias no bonitas, la Junta de Galicia lo quiere dar, sacárselo a la madre, a su cuñada, y darlo en adopción. Entonces, la tía, o sea, mi nuera y mi hijo, dice, no, en adopción no, porque vive aquí. Entonces yo ahora tengo un nieto. ¿Leónidas? Leónidas, y el otro adoptivo, que es Eric. Eric. Pues a ellos le dedicamos esta conversación. Vale, vale. Porque, ¿quién? Claro, dirá la gente, mientras que estamos conversando, mucho Galicia, mucho Orense, mucho Vigo, algo de Madrid, aunque fuera un tanteo. ¿Y qué hace este hombre en Benalmádena? ¿Cuándo aparece Benalmádena? Pues... porque te jubilas. Sí. ¿Te divorcias? Sí. ¿O...? No me divorcio. Me dejan, que no es lo mismo. No es lo mismo. No. Si fuera un divorcio, sería un separado. Claro. Yo podía haberla dejado a ella. Pero no fue el caso. No. Yo soy el dejado. Y entonces, pues, ya te jubilas, divorciado, se te viene a la mente la climatología que te había hablado tu padre de Málaga. Claro. Y en esto que haces un viaje de inserso. Pero, perdón. Sí. Antes con tu esposa. Sí. Antes de que fueras, o después de que fueras dejado. Hay un reencuentro, ¿no? Hay un noviazgo de 2 años. ¿Cómo fue eso? Oh, eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. ¿El dejado es recogido? Yo no sé, es decir, yo no le encuentro explicación. Pero surge. Pero surge. Y surge porque el corazón lo manda. Yo qué sé. El ser humano somos muy complejos y muy complicados. Bueno. Entonces, vamos a ver, yo deduzco que ella, alguna vez me lo pareció a mí, no sabía lo que quería. Vale. O quizá no sea esa la apreciación correcta. A lo mejor hay cosas que no tienen explicación. Y no hay que buscarlas. No, todo tiene explicación. ¿Crees que sí? Todo. Vale. Lo que pasa es que a veces, cuando no se tiene la explicación, no se conoce, si dice, esto no tiene explicación, sí la tiene, pero que no la sabemos. Yo no la sé. Yo me imagino que en el paquete que ya tenía, que era Sergio, había cosas que sí y cosas que no. Como en todos. Y yo lo que creo que le pasó a la pobre de la mujer es que igual que nos pasa a nosotros cuando nos falta la luz, que sabes que a veces uno... te parece una lata estar, apaga, enciende los conmutadores de luz, que parece un incordio. Y luego te falta la luz y dices tú, esto es una maravilla lo que... O sea que... Me valoró... Hablando en términos eléctricos, sí. ¿Hubo otro chispazo? Yo qué sé, o que notó, o que valoró más cuando le faltó la compañía. 2 años. 2 años de novia. Pero en viviendas aparte. Vale. Pero no importa.
así a lo mejor a veces hasta la convivencia dura más. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Yo estuve viviendo ahora con mi actual compañera, Aurora. Aurora. Sí. Y nuestra primera convivencia fue exactamente bajo techos distintos. ¿Un entrenamiento? Porque yo tenía la experiencia de que eso tiene inconvenientes y ventajas. Totalmente. Yo tengo ahora, de hecho, un hijo que tiene pareja, él es un comercial, ella está en Boiro, en las Rías Altas, a un lado de Santiago, él está en Vigo, y llevan la relación. Muy bien. Y el otro día se lo decía yo. Qué bueno. Le decía yo, Mer, se llama Mercedes, Mer, me acuerdo mucho de vuestra relación. Por tu parte. Sí, dije yo, y me acuerdo en dos direcciones. En lo compleja que es y dificultosa, pero que también tiene sus ventajas. Y tanto. Porque yo tengo la experiencia de que los jubilados, cuando le llega la época de jubilación, muchos matrimonios producen el divorcio, ¿eh? Cuando empiezan a aumentar las horas de convivencia. Claro, claro, hay que buscar las distancias o las cercanías. Y el equilibrio está ahí, en buscar cuáles son los lugares en los cuales podemos ser dos sin dejar de ser uno. Yo, de hecho, en mi convivencia con mi actual pareja, puedo asegurarte que nos queremos más, pero discutimos más que cuando estábamos cada uno en nuestra... Pero así, ¿eh? Tomo nota. Pero no vayas a copiar. Sergio, no, no, por tenerlo en cuenta. Aparece el sur, te jubilas, la segunda relación con tu esposa se queda de nuevo rota. Sí. Y hay que buscar nuevos horizontes, ¿verdad? Sí, sí. Yo nada más llegar aquí, después de hacer una llamada a ella, o sea que yo seguía interesado por ella. Claro. Y le pregunto si le seguía gustando. Y me dice ella, eso ya lo sabes tú. Dije yo, no, si lo supiera no te lo preguntaba. Me dice, pues claro que sí. Le pregunto si me seguía queriendo. Porque no es igual gustarse y quererse que quererse y no gustarse. Es decir, ¿sabes por dónde voy? Totalmente. Hace falta las dos cosas. Y un elemento que me dijo el otro día usted. Comprensión. Oh. ¿Verdad? Yo creo que esto es lo que faltaba en la otra pareja. Claro. Ahora tengo una pareja que la verdad que ella pone... Tú sabes que las parejas no se aporta igual. Cada uno tiene su medida. No se aporta igual. Es decir, en las parejas en todos los órdenes, en todos los órdenes de trabajo, de querer, de generosidad, hay uno que aporta siempre más que otro. Seguramente. Y yo tengo ahora la suerte de una pareja que yo estoy en deuda casi perenne con ella. ¿Tienen números rojos? Pero no... Bueno, pues eso habrá que tenerlo anotado. No, y es bueno saberlo y reconocerlo porque... Pero fíjate, sí. Dionisio, Sergio, o sea, te vienes al sur buscando una mejor calidad de vida, al menos por lo que tu padre te pudiera haber orientado, ¿no? Un cambio de rutas. Claro, buscando otros paisajes, otras gentes, pero es que te ha venido muy bien el cambio. No solo porque eres vecino de Benalmádena, de Arroyo de la Miel. Aquí has encontrado un lugar para vivir, ¿eh? Pero también para amar. Total. O sea, ¿te ha salido la jugada? No, no, a mí el de arriba me ayudó un montón, ya te lo digo. Cuando digo el de arriba, digo el Todopoderoso, ¿no? Porque en principio te vas a Torre del Mar. Sí. A la parte oriental. En busca de lo llanito que es Torre del Mar. Exacto, porque es verdad, está a pie de playa. Y yo traía idea de la bicicleta. Claro. Y Benalmádena... Tú eres
ciclista. Bueno, no, pero me gustaba el paseo, el caminar en bicicleta. ¿Y te llama la atención Torre del Mar? Y Benalmádena yo la comparaba con Vigo, que está en una falda de... Claro, tiene una buena loma. Claro, claro. Entonces dije yo, pues Torre del Mar es un... Pero con tan mala suerte, o buena suerte... Claro, según se mire. Claro, porque al no gustarme aquello, estoy en Benalmádena. Por ejemplo. ¿Y qué tenía Torre del Mar para que no te enganchara? Pues mira, que me fui allí y parecía una ciudad cementerio. ¿Fuiste en época no estival? Fui en octubre. Ah, amigo. Y a una hora del día, al caer del atardecer, que es más triste... Ya se había pasado el verano. El sol no estaba. Las ventanas, las casas, los edificios cerrados. Segundas residencias, pocos habitantes. Y dije yo, esto es una ciudad cementerio, solo de verano. Que en verano seguro que va a haber un bullicio excesivo. Sí, excesivo. Y luego el resto del año... pues mínimo. Y yo que pienso bastante las cosas, le doy vueltas, dije, no, esto no me conviene. Y de allí me fui a Fuengirola. ¿Y tú habías venido con tu mochila, por llamarlo así, por tu maleta, solo, ¿no? Sí, solo. A ver qué pasa, a ver qué encuentro. No, yo vine a ese viaje, sí, al viaje, porque los otros... Los había hecho sin intención, claro, de cambiarme. Disfrute, tú ya tanteabas el tema. Pero ese último viaje... Era ya predestinado. Yo vine con la idea de irme con un contrato de alquiler hecho. Toma. Yo le dije a mi hermano, yo voy a proponerle al casero un alquiler para empezar en marzo. ¿En marzo? En marzo. Primavera, casi. Y mi hermano, que tiene una inmobiliaria, dijo, eso no te lo hacen. Tú, si quieres el alquiler, te lo harán para el momento. Dije yo, bueno, depende. Ya veremos. Depende del interés que le ofrezca. La oferta, la demanda. Bueno, pues te puedo decir que yo me fui con el contrato firmado. Yo le dejé pagado el primer mes más la fianza. Pero eso era ya en Benalmádena. En Benalmádena. Arroyo de la Miel. Sí, pero yo traía 15 días de viaje. En 15 días yo tuve que buscar apartamento, negociar el alquiler, proponerle, ella no me lo quería alquilar. Dijo, no, eso de ninguna manera. Dice, que coste que me gusta la persona, me dijo ella. Y dije yo, bueno, pues si te gusto, hazme un trato bueno. Háblalo con tus hijos. Claro. Y pon esta oferta que te hago. Dije yo, mira, yo me voy a marchar de aquí con un apartamento alquilado. Si puede ser el tuyo, que me gusta. Sí o sí. Que era ahí en Bonanza, en la calle Abedules. ¿Y salió la jugada? Y salió la jugada. ¿Y es la jugada de hoy todavía? ¿Eh? ¿Y ese mismo apartamento sigue siendo el de hoy? No, lo dejé hace un año, que es cuando decidí arriesgarme e ir bajo el mismo techo de la Aurora y aumentar el número de horas de convivencia. Ah, amigo. Bien. Que a raíz de eso aparecen, claro, más discusiones que antes. Pero va bien. ¿Y eso? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pues mira, yo que estoy ahora con mi compañera bajo el mismo techo, hace dos años. No, pero digo de tu... Tres años. De tu estancia en Benalmádena. Ah, yo vine en el 2013. ¿2013? 2013, 8 años. ¿Sí? Y en 8 años... Se te ha metido el sur en el tuétano de tus huesos. Yo estoy enamorado de esta tierra. Qué bueno. Hasta para morirme aquí. Yo ya tengo donado mi cuerpo. Sí, no te rías. Yo tengo donado mi cuerpo, solo tengo una duda. Si me van a recoger. Ah, amigo. Porque creo que les sobra mercancía. Claro. Yo tengo... De buena gente. Donado mi cuerpo para la ciencia. Yo creo que los cuerpos humanos... Hay que aprovecharlos, del ser humano hay que aprovecharlo todo. Claro. Todo lo bueno, claro. Sí, sí. Entonces, si mi cuerpo vale para que profesionales mejoren y sus conocimientos, ¿qué problema hay? O sea, que lo tienes así. Sí, donado, sí, documentalmente. Qué bueno, qué bueno. Ocho años en Benalmádena, donde creo que te has sabido integrar muy bien. Muy bien. Cuando aterrizas en Benalmádena, lo primero que haces el primer año, ¿qué es? Mira, plantear.
Mira, no, no. Yo lo traía muy, pero muy, venía planificado. A tiro fijo. Planificado. Sí. Planificado. Lo primero que hice es esa llamada que te hice a la... Y le propuse, mira... ¿Esto es lo que hay? No, al preguntarle si le gustaba, si me quería... Y le dije yo, pues mira, como yo siento lo mismo, yo te propongo una cosa. Retomar el... Pelear. La relación. Pelear por la pareja. Claro. Y le dije yo, y no me contestes ahora. Con la almohada lo consultas. Al siguiente día me llamó. Y nada más llamarme, sin decir nada, dijo hola, solo decir hola. Ya sabías la respuesta. Dije yo, ya está. Y dije yo, ¿qué me dices? Y me dijo escuetamente, me dijo, mira, tú sabes bien que tú y yo no podemos convivir. Y le dije yo, pues mira, con tan pocas cosas que estamos de acuerdo tú y yo, en esta tengo que estar de acuerdo. Es así. No puede. Mira, ella últimamente que estuvo malita y pasándolo mal, y yo le puse un día un poema que no sé de quién es, que dice ese, dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque no vivo y sin ti porque me muero. Y se lo mandé y le dije, ¿qué opinas? Dijo, tal cual. Bueno, entonces, esa fue la primera cosa. En el momento que yo eso, digamos... ¿Se resuelve? Sí, porque yo así no me quedo con la duda de decir... Claro. ...que no lo intenté, que pude... No. Bien. Ya está. Bien. Ya está. Tengo manos libres. Sí o sí. Y conciencia libre. Estoy libre. Claro. Y automáticamente, lo primero, censarme. Lo segundo... inscribirme en el centro de mayores que yo intuía... Anica Torres. Vale. Yo intuía que a través de Anica Torres y sus actividades iba a empezar a relacionarme con gente. Hay que vivir, claro, claro. Y así fue. Tú no venías. Ingresé en el coro, claro. Hice gimnasia, que por cierto la gimnasia, con los efectos colaterales de la gimnasia, es cuando apareció esta compañera actual, la Aurora que tengo. Claro. Muchas veces me claro, metía con el monitor. Claro. ¿Te puso en forma? Bueno, más bien me atrapó, digo yo. Bueno, entre la gimnasia y la magnesia. Hay que vivir y hay que estar acompañado. Sí. Porque la soledad es muy mala, ¿verdad? Mira, yo la soledad... creo que ni siquiera es buena para el que la elige, me atrevería a decir. Lo que pasa es que el que la elige... Él sabrá. No, pienso que es una decisión obligada. O sea, yo... ¿Sobrevenida? Sí, sí. O por su carácter, o porque es introvertido, o por su mal carácter. Pero no, la soledad... Lo que pasa es que a muchos la soledad es lo menos malo. Pero yo... tengo la creencia de que la soledad en sí no es buena para nadie. Animales, personas, para nadie. Claro. Y mucho menos en lugares donde la luz brilla y donde las relaciones humanas, como es el sur, propician de que estar acompañado es lo mejor que nos puede pasar. No es lo mismo estar solo en un... país helado, muerto de frío, donde no sale el sol. ¿Sabes una cosa que aprendí al venir aquí? ¿Qué? Que no me daba enterado. ¿Por qué hay tantos alemanes, ingleses, nórdicos aquí? Pues porque les gusta este lugar. Como hice yo. Claro. Claro. Ellos vienen de países... ¿Sabes lo que me dicen ahí los colegas míos? ¿Qué te dicen? Dice, vaya vista y decisión que tuviste. Dice, ¿cómo se te dio por ahí? Dije, mi padre que me hablaba de la climatología de Málaga. Por ahí arde el puro. Él me estará hoy. Seguro, seguro. ¿Y los hijos qué piensan? Pues mira, los hijos encantados al verme a mí feliz. Es lo mejor. Cuando tenía el apartamento, yo ya tenía a mi compañera.
Entonces le ofrecí, porque los hijos, aunque sea la madre la que deja al padre, en mi caso, los hijos mamitis. O sea, que yo era el causante de la separación. Claro. De hecho, yo a un hijo que tengo le dije un día que tenía que ser ecuánime, o intentarlo por lo menos. Dije yo, tú asignas a mí un 98% de culpabilidad, pero no me quieras colocar un 100%, porque eso no es cierto. Claro. Entonces, después, ¿qué pasa? Que la vida te va situando a cada uno en su sitio. Entonces, hace 3 años, como yo ya tenía a mi compañera con su vivienda, le dije si querían venir a mi apartamento, y estuvieron ahí en la avenida Bedules, y encantados. Qué bien. Encantados. Con los nietos, con el nieto y el adoptivo. Qué bueno. Y muy bien. Y no paras, Sergio, porque tú no eres de los jubilados pasivos. No. ¿Qué va? Aunque cada vez cuesta más ser activo, ¿eh? Cierto. ¿Cuántos años? 8-5. 8-5. ¿Dónde hay que firmar? Sí, ya. Aunque también te quiero decir una cosa. ¿A ti te viven tus padres? Que si me viven, no. No. Me viven dentro. Bueno. Aquí. Sí. Y aquí. Porque yo te iba a decir que no te obsesionaras, se lo dije a mis hijos, que no se obsesionaran con querer tener padres para siempre. No puede ser. Porque sería un flaco favor que se le haría a los padres. Que te lo aplico a ti. Estate tranquilo. ¿Sabes lo que pasa? Que los hijos, dados los tiempos actuales, están más tiempo con los padres que los que estuvimos nosotros con los nuestros. Hombre, a colación de esto, yo tengo unos... Y yo no sé si es bueno o malo, pero mira, están... Mira, yo tengo un amigo que tiene un chico, un hijo, ahora ya debe tener 50 años. ¿El chico o el padre? El hijo. El hijo con 50 años. Y dice el Sergio, yo pretendo vivir de mis padres mientras no pueda vivir de mis hijos, dice él. Y no sale de casa. Entonces, claro, ahora... Es que los tiempos no son como los de Don Celso. Pero te voy a decir una cosa, Paco. Muchos mayores se creen que ahora los jóvenes, que lo tienen muy fácil, están equivocados. Estoy contigo. Están equivocados. Los jóvenes tienen el listón mucho más alto para saltar, cierto, que lo teníamos nosotros. Y en mi época se encontraba trabajo, ya viste, yo, hacer baldosas, un taller. Lo que fuera. Y ahora un chico preparado con carrera y estudios, le cuesta un riñón el encontrar un empleo. Hay que competir mucho. Mucho, mucho. Y además eso de, como tu caso, tener una sola profesión. No la multifunción de padre. Pero decir, yo empecé siendo mecánico electricista y termino siendo mecánico electricista, eso es muy difícil. Es que el oficio mío es muy bonito, ¿eh? Claro. Es muy bonito. Nos atrae. Y estuviste al día también. Sí. Y ¿sabes lo que a mí creo que me valió mucho? Mucho reciclaje, mucho curso. Ponerte al día. Sí. Yo nunca fui muy... Yo se lo digo a mi compañera, muy despierto, muy... Tenías que ser animado, ¿no? No, yo de mucho codo. Ah, amigo. Muy perseverante. Querer y trabajar. Claro. Pero entonces, yo hice mucho curso de... Pero eso es una virtud. Eso se llama espíritu de sacrificio y de superación. Sí, porque yo veo algunos niños con una lucidez y un... Pero luego no estudian. Se confían en esa capacidad que tienen ellos. Y claro, no... ¿Cuánta necesidad tienen nuestros adolescentes de que en los colegios donde van a estudiar sepan y aprendan sobre la vida? Pero, Paco, pero mira... Yo me parece muy mal cuando los mayores empiezan a hacer reproches de la juventud. No, claro.
Yo haría muchos reproches a los mayores, ya te lo digo. También. Yo en los viajes de inserso, ahí te enteras de cómo es el mayor. Porque claro, a uno mismo es difícil verse cómo, claro, cómo es uno. Claro. Pero cuando vas en un autobús de mayores y vas al buffet y tienes que decirle a una señora, pero señora, que si la ven sus nietos se echarían a llorar. ¿Por qué? Porque quería comer todo. Cuando le saca la paella la capa de arriba de medio centímetro, que a mí me dieron ganas de hacerla sin el codo, pero estuve tentado, ¿eh? Hacerla sin, le haces así en el codo donde lleva la paellera y allá se va la paella. Es que hay algunos mayores que son peor que los niños. Después te voy a decir otro defecto que tiene el mayor. El mayor tiene un concepto de derecho de pernada, es decir, el mayor se cree que por ser que mayor, por tener años, tiene derecho a todo, y no es así. El mayor tiene que respetar al joven. Otra cosa que tiene el mayor se cree que el joven puede aprender mucho del mayor. Bueno, pues sí. ¿Por qué no? Pero es que el mayor, si quiere escuchar y escuchar y observar al joven, tenemos muchas cosas que aprender de la juventud. Yo eso lo he notado ahora que soy profesor de la facultad. ¿Y no te enseñan a ti los alumnos muchísimo cosas, Paco? No solo que me enseñan, Sergio, me rejuvenecen. Claro. Me ponen al día. Te hace sentir como si fueras un joven. Sí, me pongo al día. Y me quitan las canas, las físicas y las mentales, porque las peores caras son las mentales. No, hay gente que tiene un pelo negro, pero luego sí, la mente la tiene blanca. Y tú lo sabrás entre quienes comparten la vida. Por cierto, me han dicho que cantas divinamente en el coro. No, ¿coro melódico? Sí. No, ¿Anica Torres? Sí, no, vamos a ver. Yo hago como el búho, ¿sabes qué hace el búho? Ah, búho. No, no, el búho pone así los hombros caídos, sí, y los ojos para afuera y pone, se lo había regalado uno que... un marinero que andaba embarcado, sí, y el otro le encargara un pájaro que hablara, sí, y él se olvidó, ya sabes el chiste, se olvidó, y cuando iba para el pueblo, ¡ay, el pájaro de Manuel! Claro. Y en esto ve para un roble y ve un búho y dice, coño, claro, este es un pájaro hermoso, le echa la mano al búho, se lo lleva, y me dice el otro, ¿qué? Fala, habla, sí, y dice, no, pero esto lo enseñas. Hace otro viaje de etapa de pesca y a la vuelta pasa por delante del que le regaló el búho y le dijo, Manuel, el pájaro fala, el pájaro habla. Y dice, no, pero pone un interés. Pues yo cantando me pasa como el búho. Pongo un interés enorme y no desentono. Bien. Pero la voz es corrientita. Bueno, pero haces coro, de ahí la palabra. Hago coro, sí. Eso es, luego están los solistas. Hago coro. Y después, cuando nos vamos a las residencias de mayores a cantarle, lo paso divino, divino. Porque ves personas que las acompañó la silla, el monitor o la enfermera, que casi no se mueven para andar. Empieza la música y la canción y le ves las manos y las piernas moverlas al ritmo de la música y dices tú, esto es maravilloso. Claro. Eso es maravilloso. Sergio, no me cabe más que una palabra. Y es agradecerte que hayas cumplido el deseo de tu padre en tu vida. Porque con gente como tú, los que estamos aquí de siempre, valoramos que vivimos en una tierra maravillosa, que la hace maravillosa gente también como tú. ¿Me permites dedicarle una petición a la gente de Benalmádena? Libre y gratuita. ¿Sí? Pues mira, yo llamé un día al ayuntamiento quejándome de la limpieza. Vale. Y que le toca a los servicios municipales. Pues yo quisiera decirle a la gente de Benalmádena
que yo le pediría encarecidamente, encarecidamente, por favor, que seamos más cuidadosos, por ejemplo, a la hora de los contenedores, que aparece la basura fuera de contenedor. Eso es falta de cuidado, de interés. Claro. Eso le pediría yo a la gente venezolana. Y darle gracias por el acogimiento que tuve aquí. Tomamos nota entre todos. Gracias y hasta una próxima ocasión.